El saludo muy afectuoso para todos quienes ya están en sintonía del semanario Notigirón. Hoy contamos lunes 2 de julio. Hemos pasado ya a la segunda mitad del año 2018. Este espacio noticioso es categoría A, apto para todo público con contenidos informativos o de opinión y F formativos, educativos y culturales. Invitados a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573 o envíenos sus mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. Sus comentarios en el Facebook Live de Achiras también daremos lectura. Aquí iniciamos de inmediato los titulares. Agrocalidad cumple con campaña de vacunación. En vivo, en esta noche tendremos la presencia de Braulio Campoverde, quien presenta su libro Más allá de la fiesta, un conocido locutor de hace algunas décadas aquí en Girón, estará con nosotros en esta noche. Niño gironense obtiene medalla de bronce en Nacional de Lucha Olímpica. César Pinos presentó segundo tomo del libro Historia de Girón. Cuentos, cientos de personas participaron en el simulacro de sismo desarrollado la semana pasada. Unidad Educativa Especial Municipal Girón clausuró año lectivo. Empresa Eléctrica anuncia cambio de normativas de corte de servicio a deudores. Y Lunes Cívico recordó fechas importantes del mes de junio. El Ecuador es uno de los países considerados libre de fiebre aftosa, condición que es necesaria mantenerla. Para ello, el gobierno nacional, a través de sus entidades públicas, promueve a nivel nacional la vacunación, la misma que se cumple desde el mes de junio y se extenderá hasta el 18 de julio en esta región. La doctora Sandra Criollo nos da a conocer los lugares que serán visitados en los próximos días vacunando al ganado contra la fiebre aftosa y los beneficios que conlleva el contar con el certificado que se entrega. Porque he venido aquí para dar a conocer el cronograma de vacunación contra fiebre aftosa. Creo que ya muchos a nivel de todo lo que es el país conocen el programa de vacunación, ¿ya? Estamos libres de esta enfermedad desde hace ya algún tiempo y queremos mantener el estatus mediante lo que es vacunación. Por ende, se está haciendo una vacunación cada 6 meses. Dicha vacunación se la realiza a todos los bovinos desde el primer año de nacido hasta la edad más avanzada. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para proteger justamente de la enfermedad, como hablé antes, que es fiebre aftosa, una enfermedad muy grave que muchas veces en la antigüedad, cuando se tenía la enfermedad, mataba a lo que es el ganado bovino. La meta en esta campaña es de 4.435.000 a nivel de país. Para eso, el Estado ha invertido 1.500.000 para llevar a cabo esta primera fase de vacunación. Por ende, solicito a todos los ganaderos que por favor nos colaboren acercándose a las brigadas o caso contrario, a su vez solicitando a Agrocalidad la información necesaria de los cronogramas de vacunación. En este caso, yo estoy a cargo de la programación de Santa Isabel, Girón y San Fernando. Por ende, pueden acercarse tanto a la oficina de Santa Isabel, ¿sí?, como a la oficina de Cuenca y solicitar la información. Pueden acudir a la Rafael Galarza, esa es la avenida en donde se encuentra nuestra oficina, a 2 cuadras más o menos del estadio de Santa Isabel. La campaña inició el 4 de junio, pero se extiende hasta el 18 de julio. Quiero recalcar también que es muy importante el tema de la vacunación, ya que el certificado que emitimos durante esta vacunación le sirve a los ganaderos para la movilización de los animales, ya sea a ferias comerciales o a mataderos, o a su vez también para hacer créditos en entidades bancarias. De ahí vamos a bajar a lo que es Zapata, Masta, Antenas, Portete y El Verde, lo que ya son las zonas limítrofes con lo que es el Victoria del Portete. De ahí regresamos a San Vicente, Huichiloma, Cabuncata, Manzano, Cachi, Tablón. El día miércoles 11 de julio estamos en lo que es Santa Teresita, Xatachí, Laurín, Sula, Bellavista y terminamos en lo que es Rumipamba y Tegapud. Esto el día viernes 13 de julio. De ahí en adelante, los días que nos quedan del 14 al 18 de julio, vamos a realizar lo que son repasos. Gente que de pronto por A o B circunstancia no pudieron vacunar dentro del cronograma, lo haremos de acuerdo a cómo nos vayan llamando a los brigadistas o a mi persona. Música.
se construye la nueva minería. Nos acompaña en esta noche Braulio Campoverde, comunicador que hace varias décadas hizo carrera aquí en el Cantón Girón a través de Radio Ecos del Portet y luego a través de otros medios de comunicación también lo hemos tenido. Vamos a conversar algo de lo que es la vida, lo que ha sido Braulio Campoverde para muchos de las personas que pasamos de los 45 años conocido a través del medio de comunicación local. Para los jóvenes a lo mejor no, pero vamos a conocer algo. Braulio, bienvenido, buenas noches. ¿A los cuántos tiempos por acá? Dios te pague por abrirme las puertas. Gracias a todos ustedes, amigos. Bueno, siempre he estado dándome unas vueltecitas por Girón. Yo llegué acá a esta maravillosa tierra en el año de 1983 con el sueño de ser locutor. Y aquí inicié mi carrera de comunicador social. Guardo una eterna gratitud a don Telmo Pinos y a toda la familia Pinos. Me abrieron las puertas de Radio Ecos del Portete. Ahí inicié, pasé 4 años, creo que son los mejores 4 años de mi vida, mi paso por Girón. Yo lo llamo los años dorados de mi vida. ¿Por qué? Porque llegué cuando no había teléfonos, la comunicación era solamente locutor, oyente, no había la interactividad que hay ahora, la intercomunicación. Bueno, a menos que lleguen al estudio. Eso, los oyentes llegaron al estudio. Creo que no pasó 3 semanas cuando logré la sintonía total de este maravilloso pueblo, una sintonía total. Me hicieron sentir una estrella, jóvenes, niños, mayores, todo el mundo me escuchaba. Por eso lo llamo Girón, tierra de mis años dorados. Todo el mundo me conocía, todo el mundo gustó de mi estilo de trabajo en la radio. Bueno, pues, entre tantas cosas, recuerdo que los ayudantes de los buses jamás me cobraban el pasaje. Había un señor peluquero que jamás me cobraba el corte de cabello. Restaurantes de vez en cuando me brindaban su almuerzo, a pesar que en la radio me daban de comer. Bueno, fue un pueblo apacible, lleno de gente amable, siempre escuchando lo que decía en la radio. ¿A usted le tenían con un seudónimo particular aquí en Girón? El doctor loco. Y me lo siguen llamando. Los amigos, sí. Los amigos que me encuentran en el Facebook, todavía es el locutor loco. ¿Por qué le decían así? Creo que porque era un poquito loco, hacía locuras en la radio. Bueno, usted llegó y le dio algún cierto dinamismo inusual a la forma de cómo se hacía comunicación en sus tiempos. Yo creo que sí, ese fue el motivo por qué me llamaron locutor loco. Rompí esquemas de estar así serio en la radio, ¿no? Siempre me mandaba algún chiste. Le puse un dinamismo, como usted dice, a llevar la programación, sobre todo las programaciones de música tropical. Los llevaba con mucho dinamismo y eso pegó en la gente. Luego que salió de Girón, ¿qué ha sido de su vida? ¿Qué ha hecho? ¿A qué se ha dedicado? Seguí en la comunicación. Seguí durante los 35 años. Hoy todavía estoy haciendo radio, pero ya un reducido espacio. Usted sabe, hoy enfrento al cáncer. El cáncer fue el que me bajó de los escenarios porque me dediqué a animar fiestas populares. Me retiró del periodismo porque ejercí por mucho tiempo labor de reportero, sobre todo de Radio La Voz del Tome Bamba en Cuenca. Ya.
usted está enfrentando esta enfermedad y, bueno, lo hemos visto a través de las redes sociales, que es un medio eficaz para conocer a veces muchas cosas de que generalmente no se las puede conocer. Pero usted lo ha enfrentado esta enfermedad con una valentía, con bastante particular atención, como decir, yo puedo vencerle, hemos podido ver esto, y lo ha hecho. Sí, yo creo que todos tenemos una fecha de caducidad, un día nos iremos, pero que hasta que ese día llegue, caramba, si tiene una enfermedad, no hay que sentarse a llorar, porque sería desperdiciar la vida, desperdiciar el tiempo que Dios regala para estar junto a la esposa, a sus hijos y a los amigos, en lamentos y lloros, ¿no? Bueno, pues, solo Dios sabe cuándo nos morimos. Si Dios me regala un día, 5 días, 1 año, pues tengo que disfrutarlo a lo máximo. En este momento mismo estoy con tremendo dolor, pero yo le trato de ignorar y es una terapia estar frente a cámaras, al teléfono, al micrófono. ¿Qué tipo de cáncer es el que usted tiene? Dicen que es el más terrible, es cáncer a los huesos, osteosarcoma. No tengo ya una pierna y posiblemente me la vuelvan a hacer otra amputación más arriba. Pero bueno, no vine a contar penas, sino les vine a visitar, a decirles que esta gente de aquí sembró mucho en mí. Y el día en que me dijeron que me falta poco para morir, dije, no quiero morir. Y la forma de morir, de no morir, es escribir. Amigos, escribí esta obrita, que se llama Más allá de una fiesta. ¿De qué trata Más allá de una fiesta? Bueno, siempre soñé con escribir. Yo pensaba escribir lo que pasa a la fiesta. ¿Por qué la chicha de jora? ¿Por qué las vacas locas? ¿Por qué los toros aquí? Tengo recogido historias. Pero cuando los médicos me dijeron que me iban a amputar la pierna, yo le pedí al médico que me dé chance de ir a animar la última fiestita. Y en esa última fiestita me quedé dormido en el escenario, o me pretendía quedar dormido en el escenario mientras descanse un poco para luego recoger mis equipos. Cambié de idea, de escribir historias más allá de la fiesta, en el momento en que escuchaba a los últimos enfiestados. Yeah. Unos contaban sus éxitos, otros sus traiciones, sus penas, sus embargos, etcétera, etcétera. Son historias más allá de una fiesta. También los recogí. En este librito yo relato cómo en plena fiesta llegó un chulquero a embargar a un prioste. Cómo se robaron un cadáver en plena fiesta. Pude palpar el maltrato de hombre, de varón a una mujer, el machismo. Todo eso escribo aquí. Más allá de una fiesta. Las personas interesadas en adquirir el libro, ¿dónde pueden ir? ¿Cómo pueden hacerlo? De seguro hay, como nos manifiesta, testimonios de aquí de Girón también, que a muchos nos va a lo mejor a interesar un poquito más por esa razón. Claro, vea, acá tengo, a ver, está algo de Ecos del Portete, ya, ¿no? Claro, Radio Ecos del Portete, del Cantón Girón. Aquí van a leer cómo fue mi llegada, cómo fue mi estadía en Girón y las anécdotas. Aquí hay una anécdota muy, muy linda. Muchos amigos recordarán a don Luis Inga Patiño, famoso sastre. Requintista. Requintista. Uh-huh. Yo me mandaba a hacer los ternos allí. Un día que se fue la luz acá en Girón, aproveché para ir a arreglar cuentas con el señor sastre. Yo estaba un mes llegado aquí en Girón. Y de pronto, yo estaba sentado atrás de la vitrina que tenía don Luis. De pronto llega un señor, no recuerdo quién era, pero tenía aires de ser un señor poderoso de aquí. Dice, oye, Luis, no me vas a creer lo que vengo viendo. Dice, ¿qué? Las guambras se están peleando por el locutor nuevo que ha llegado. Ahí en el parque están peleándose. Dice, búsquele, ¿sabes? ¿Qué tal es el guambra? Dice, ahí está, dice don Luis. Me paro y le digo, a las órdenes, caballero. Y el señor me dice, usted nomás ha sido. Sí, una anécdota, ¿no? Son tantas que viví aquí en este maravilloso cantón. Bueno, entonces vamos a tener la oportunidad de
de revisar, de leer estas anécdotas contadas por usted, Braulio, y gracias por haber venido a compartir también eso, por compartir en una obra parte de nuestro pueblo, de nuestro cantón. Cantón que lo quiero mucho. Y también por haber sido parte de la historia, ¿no? Todos hacemos historia donde estamos. Así es. En el lugar. Yo le agradezco mucho a usted por haberme dado la oportunidad de venir a presentar esta modesta obrita. Mis amigos de Girón que quieran adquirirlo, pues pueden encontrarme en las redes sociales como Braulio Campoverde. O de no, al WhatsApp 0999-531-881. Además de transmitirles mis experiencias, amigos, ustedes me van a apoyar para yo seguir en esta lucha que me tocó, en esta dura lucha para enfrentar el cáncer. Sé que me queda todavía un camino por recorrer, pero es duro. Muy bien. Entonces, vamos a aprender mucho y adquiriendo este libro vamos a ayudar también a nuestro amigo Braulio Campoverde para enfrentar cierta situación económica que afecta también el producto de la enfermedad. Podemos hacerlo y estamos seguros de que vamos a tener una buena aceptación del público gironense, del público de Santa Isabel, que también llegaban las ondas de Radio Eco Deportes de Tella, sí, ¿no? Muchos oyentes en Santa Isabel, San Fernando. Efectivamente. Recuerda. Braulio, muchísimas gracias, felicidades y esperemos que todo salga de lo mejor. Un abrazo para todos. Gracias por haberme escuchado. Gracias, bro. Mira, gracias. Regresamos en instantes. ¿Tiene problemas en su vista, deficiencia visual u otros problemas que no le permiten ver la vida con claridad? Tranquilo, no se preocupe más y deje su salud visual en nuestras manos, en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como perigium y carnazas, enrojecimiento ocular y cataratas. Además, cambios de lunas, reparación de gafas y armazones, lentes correctivos y de protección. Todo esto con garantía. Emitimos también certificados visuales para licencias de conducción y escuela. Le esperamos. Somos Óptica Control Visión. Prevención para su visión. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. A un comunicado enviado desde Liga Deportiva Cantonal de Girón, firmado por el presidente Mario Alvear, dice, luego de un
saludo para solicitarle de la manera más comedida comunique a través de su prestigioso medio de comunicación en el noticiero Noti Girón del día lunes, así como en la página chiras.net.es, a la ciudadanía de nuestro cantón los entrenamientos de baloncesto, fútbol, taekwondo, lucha olímpica en el siguiente horario. Taekwondo los lunes a viernes de 16:30 a 18:00, niños desde 4 años hasta los 16 años. Básquetbol lunes, miércoles y viernes de 15 a 17:00, niños desde 11 hasta los 16 años en el Coliseo. Fútbol lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 16:30, niños desde los 10 años a 12 años. De 16:30 a 17:30, niños de 13 años a 16 años. Lucha olímpica lunes a viernes de 14:30 a 17:00, niños desde las 8 a 12, desde 8 a 12 años de edad. Atentamente, Cultura, Disciplina y Deporte, licenciado Mario Alvear Álvarez, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Esta fotografía nos envían desde la vía Cuenca Girón Pasaje, exactamente en el kilómetro 49, sector de Caledonias, donde según el denunciante se da la acumulación de basura junto a un recipiente recolector. Esta imagen se ha vuelto común sin que se dé solución oportuna, manifiesta el comunicado enviado a través de redes sociales a nuestro medio y pide por favor al municipio tomar cartas en el asunto. Además, resalta que hay una escuela cercana, por lo que urge tomar atención. Concluye el comunicado indicando que solo los días martes pasa el recolector y de allí el fin de semana se acumulan los desperdicios de toda índole, como se ve en la fotografía. La empresa eléctrica regional Centro Sur hace un llamado a sus clientes para que se acerquen a actualizar los datos. Con ello, la comunicación entre la empresa y los abonados mejorará y hará que el servicio mejore, indicó el gerente. Para ello existe una ventanilla en la agencia Girón, localizada en la calle Juan Mitimilla y Córdoba, o también habrá una persona recorriendo la ciudad y sus comunidades realizando la actividad de actualización de datos. Por otra parte, el gerente anunció nuevas normativas, con lo cual se reducen los tiempos de espera para quienes están en mora por el servicio. Los cortes de energía en las próximas semanas se harán con apenas 14 días de retraso, indicó. En realidad, el día de hoy queríamos un poco invitar a los clientes de la Centro Sur para que realmente actualicen la información de sus datos personales. Información que realmente es muy importante tanto para nuestros clientes cuanto para nosotros. Lo que pretendemos es, con esta actualización, tener una comunicación un poquito más directa con todos los ciudadanos, porque a través de estos datos nosotros podemos, aprovechando las herramientas que tenemos hoy en día de la tecnología, como son el internet, los celulares, podemos mandarles mensajes de texto informándoles sobre, por ejemplo, suspensiones programadas de servicio, sobre deudas pendientes, números de meses pendientes y alguna otra información de interés de los ciudadanos. Por otro lado, también queremos corregir ciertos datos de los clientes, como por ejemplo el número de la cédula, que en muchos casos están mal digitados o el cliente nos ha dado mal. Hemos procedido a validar las cédulas y hemos visto que hay muchos errores. Entonces, todas estas cosas queremos invitar a la ciudadanía, que venga, que se acerque, que se preocupe un poquito de esto, porque en la medida que eso se arregle, los inconvenientes irán bajando, hasta que un punto que, ojalá, de Dios quiera, tengamos ya cero problemas. Bueno, básicamente lo estamos haciendo aquí en la oficina, pero deberíamos aclarar de que tenemos personal contratado que está yendo a sus domicilios y está solicitando la información. Y yo voy a estar atendiendo lo que son aquí en las oficinas de la empresa y voy a hacer recorridos por las comunidades. Los cuales son los que necesitamos, son los siguientes requisitos: que tenemos lo que es la cédula del abonado, necesitamos el certificado de votación, necesitamos la planilla, necesitamos las escrituras de esa propiedad y necesitamos primordialmente lo que son números de teléfono, tanto convencional como móvil, y un correo electrónico. Sí, quisiera aprovechar la oportunidad para comunicar a la ciudadanía también que el tema de la gestión de cartera, los cobros de las deudas, está tomando otro camino. Es decir, antes estábamos acostumbrados a que la empresa haga cortes de servicio a aquellos clientes en el sector urbano que adeudaban más de 2 meses.
o en el sector rural que adeudaban más de 3 meses. La política ahora está en reducir ese tiempo de tal manera que las empresas públicas, sobre todo las eléctricas, puedan tener menos deuda. Entonces ahora, por ejemplo, se va a emprender una campaña de notificar al cliente. A los 11 días que el cliente no paga, una vez emitida su factura, se le notifica. Tenemos dos notificaciones previas. El cliente no cancela, el día 14 se emite la orden de desconexión, o lo que es más comúnmente se llama el corte de servicio. Entonces, como podemos ver, queremos pedir a la ciudadanía en esto un poquito de comprensión, que cancele sus deudas lo más pronto posible para que evite tener cortes de servicio. El niño Renato Padilla logró la medalla de bronce en el Nacional de Lucha Olímpica desarrollado en la ciudad de Puerto Viejo, provincia de Manabí. El deportista gironense representó a la provincia de La Suay en la categoría 32 kilogramos en el torneo cumplido del 18 al 22 de junio. Nuestras sinceras felicitaciones al niño deportista y a su entrenador. En el marco de las celebraciones de los 194 años de cantonización de Girón, en el Salón de Sesiones Municipales, el día 22 de junio, el escritor César Pinos presentó el segundo tomo del libro La Historia de Girón. Este volumen está dedicado en una buena parte a investigaciones sobre familias gironenses relatadas por varios personajes. Veamos. Quiero felicitar de una manera muy especial a nuestro amigo, escritor, preocupado a nivel nacional de la historia, de su gente, de sus tradiciones, para afianzar más el sentir noble del ecuatoriano y que sea orgulloso de su tierra ecuatoriana, y cuanto más para que el gironense, su gente, sus tradiciones, su historia, se vea reflejada en las letras, en la fotografía, en los libros, y así podamos ahora en vida valorar lo que Dios ha hecho en esta comarca. No va a ser suficiente un segundo tomo, va a ser suficiente a lo mejor unos 8 más, porque la historia de Girón es muy rica, es muy abundante. Y tal como pongo en la presentación aquí, en donde hemos escarbado, estamos la seguridad de que vamos a encontrar algo más todavía. Y es para nosotros una pasión. Créanos que nos enternece el ver aquí a rostros de personas, algunas de las cuales conocimos y otras completamente desconocidas. Pero tras de uno, de cada uno de ellos, hay una historia. ¿Qué eran ellos? ¿Quiénes fueron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se presentaron aquí en Girón alguna vez en la época de las haciendas? Porque hay que decirlo, Girón se inicia con la época de las haciendas, que ahora prácticamente han desaparecido. Sin embargo, me gusta mucho de ver cómo ha ido evolucionando esto a través del tiempo y cómo hemos sido un producto de un mestizaje aquí. Después de la fuerza, del poder de la nación cañari que habitó aquí desde hace 1000 años, desde hace mucho tiempo, y se ha ido cruzando entre una y otra sangre hasta dar con lo que somos nosotros, para tener nuestra identidad completamente clara. Entonces, de la misma manera como sucede con las familias, también los pueblos necesitan saber su identidad. Tuvimos la grata oportunidad de conversar con usted en el Cuerpo Bomberos, donde de alguna manera resaltamos tantos logros y tantos eventos que ha sucedido durante 40 años de vida institucional. Aprovecho de esta oportunidad, César, para felicitarte y agradecerte por tu valiosa gestión por Girón. Tengo un orgullo de tener un elemento, pues, una persona que se dedica a recordar historias pasadas. Es un elogio que nos ha hecho a las familias y a todo Girón, y nosotros le valoramos mucho ese agradecimiento que ha tomado en cuenta mucho a Girón y a las familias. Un agradecimiento al licenciado Pinos por la preocupación, como él dice, la historia escrita inmortaliza.
Y hablando de materiales bibliográficos, el 25 de junio se presentó la séptima edición de la revista Girón 360 grados. El acto se cumplió en el Salón del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. La obra está a su disponibilidad en varios lugares de esta ciudad. En Girón TV, Calzado Sebastián, Farmacia Guayaquil, Consultorio Jurídico del Dr. Milton Calle, Ajengua, Bazar Amazonas del señor Cristóbal Palacios y también en las oficinas de chiras.net.es. En los próximos días también estará disponible en Chabelo TV y en la ciudad de Cuenca en Sodilibro. Es de circulación gratuita, solicítela antes de que se agote. Después de este espacio informativo y de la cadena del presidente, vamos a transmitir el video completo de lo que fue la sesión solemne de conmemoración de los 194 años de cantonización de Girón, desarrollado el 25 de junio. Vamos a otro ámbito de informaciones. La Secretaría de Gestión de Riesgos, con el objetivo de fomentar una cultura de gestión de riesgos, llevó a cabo el miércoles 27 de junio el primer simulacro por sismo en la falla geológica de Girón, Santa Isabel, en coordinación con varias entidades e instituciones, contando con un total de 276 personas de los organismos de emergencia. El objetivo principal del simulacro fue implementar un mecanismo de respuesta efectivo ante eventos peligrosos en donde las autoridades en territorio tengan claro los protocolos de activación del Comité de Operaciones de Emergencias, COE, y mesas técnicas de trabajo. Habrá una segunda simulación en la que participará la ciudadanía, se indicó. Una de las realidades que vive Girón es la permanente zozobra que vivimos, por ejemplo, los colapsos de las vías, que es parte del movimiento del suelo, y eso se llama justamente la falla Girón. Al darse estas posibilidades de tener al sur, al norte y al oriente movimientos de suelo, siempre nos hace una ciudad que tiene su riesgo. Por eso el Ministerio de Gestión de Riesgos ha escogido a Girón como un lugar, un espacio que tiene estas complejidades por la falla Girón para hacer este simulacro. Aparentemente, y así quisiéramos pensar y le pedimos al señor de Girón que no se mueva nunca ello, pero de darse esta situación, créame que no sabemos cuáles son las consecuencias. Por eso el COE cantonal debe estar siempre permanentemente unido, capacitándose, y una siguiente simulacro será con la población. El simulacro se ha cumplido de la mejor manera, como usted está constatando, los alumnos han evacuado de la mejor manera, hemos tenido la asistencia del Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, para evacuar a las personas que han sufrido accidentes. Sí, en verdad esto se viene planificando a lo largo del año lectivo. Dice que ante un desastre natural, lo peor es la improvisación. Y esta ahora que se llevó a consideración el nuevo manual del Comité de Operaciones de Emergencia, prácticamente es la primera vez que le ponemos en ejecución. Antes había otro manual, y este manual permite articular a todas las instituciones del Estado. El panorama que se ha presentado es un sismo de 6.3, activación de la falla Girón Santa Isabel, cerca de 20 estructuras afectadas, una estructura colapsada en la que estamos trabajando. Esta estructura colapsada tendría alrededor de 20 personas dentro de esta estructura de diferente tipo de afección. Al momento hemos evacuado ya al 95% de las personas. La capacidad de respuesta de los organismos locales no se puede cubrir a una magnitud de lo que usted nos ha pintado este panorama. Sí, justamente es esa. En ninguna parte del mundo, ningún cuerpo de bomberos va a tener la capacidad de responder a un evento de esta envergadura. Sin embargo, existe un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos que lo que logra es articular eso, que bomberos de Girón, que bomberos de Santa Isabel, que bomberos de Cuenca estén operando bajo un mismo procedimiento, bajo terminología común, liderados por un sistema de comando de incidentes y con la presencia de la Secretaría de Gestión de Riesgos como ente rector en Administración y Gestión de Desastres. Es una buena forma de hacer los simulacros para que bomberos estemos activados, no sabemos cuándo tengamos una emergencia de esa naturaleza. Es un simulacro, pero nosotros lo hacemos tan real como usted se lo puede imaginar y está viviendo en las imágenes. Colaboramos con 9 unidades, 30 personales uniformados que estuvieron a lo largo de la red estatal para poder permitir el paso de las unidades de emergencia. Bueno, el simulacro en términos generales creemos que ha podido determinar ciertos niveles de coordinación necesarios para una respuesta adecuada.
Justamente este simulacro está pensado para poder medir los diferentes niveles que se deben articular en territorio, desde la toma de decisiones, la articulación de las organizaciones, de las instituciones del Estado que deben tomar decisiones, que deben dirigir la emergencia, pero además también cómo en las operaciones de rescate, que terminan siendo un eslabón mucho más especializado, las coordinaciones son necesarias para ser mucho más efectivos y eficientes. Creo que la mayor virtud de este ejercicio fue haber tenido la participación integral de casi todas las instituciones que se encuentran en territorio. Este es un primer paso de preparación para los equipos de respuesta. El siguiente paso desde la Secretaría será la capacitación a la ciudadanía. Lo peor en una emergencia es la improvisación. Estos ejercicios nos permiten eliminar y reducir esas brechas para poder salvaguardar la vida de la gente. Como ustedes pueden observar, el trabajo en campo, hemos estado 200 personas y en este caso también se han evacuado 18 establecimientos educativos y contamos con el número de 2.652 estudiantes, 125 docentes y personal administrativo, 15, de 7 instituciones educativas del régimen cierre en Girón. Ese es el número también de instituciones en este caso y sobre todo de alumnos que evacuaron. Vemos un trabajo organizado que se ha cumplido con cada uno de los protocolos también de evacuación y eso ha dado también el éxito de este ejercicio. Es una de las competencias que es riesgo que tiene Girón. Siempre hemos molestado haciendo todo lo que son los planes de contingencia. Es la institución presidida por el señor alcalde, en este caso mi persona, y el ingeniero Guzmán, quien es el responsable de riesgos. Siempre tiene las instituciones como el hospital, bomberos, policía, las instituciones educativas y de salud. Todos ellos son parte del COE cantonal, quienes en el momento de darse estas situaciones deben actuar con la prestancia y en el menor tiempo posible para evacuar las personas, para salvar las vidas, para las situaciones de colapsos, cómo poder atender a la mejor manera. Atención a este comunicado del Distrito de Educación. Se tenía previsto para el 29 la marcha en Santa Isabel, pero se la suspendió. El mensaje dice: marcha contra la violencia sexual se reprograma para el viernes 13 de julio a las 9 horas. La concentración será en el Coliseo de Deportes del Cantón Santa Isabel. Tenemos también un comunicado que nos hace llegar el ingeniero Rafael Ochoa, rector de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero. Dice: saludos cordiales, por medio del presente me dirijo a usted para solicitar de la manera más comedida su colaboración, dando a conocer al público en general el remate al martillo de Semovientes que se realizará el 9 de julio de 2018 en los patios de la Unidad Educativa Alejandro Andrade. Por la favorable atención que sepa dar al presente, anticipo mis agradecimientos atentamente, ingeniero Rafael Ochoa, rector de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero. El jueves 28 de junio, en el Salón de Actos del GAD Municipal de Girón, se realizó la clausura del año escolar de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón. 7 niños y niñas con capacidades especiales se graduaron en los distintos niveles educativos que presta la entidad. Acto que contó con la presencia de autoridades, invitados especiales y padres de familia. Vamos. Hemos tratado de trabajar juntos para salir con este proyecto. La idea fue El proyecto Cuyuy, cuyo mentalizador es Jason Mosquera, dio su primer paso importante este domingo cuando, en acto público cumplido en el Parque 27 de Febrero, se entregaron 24 becas para niños y adolescentes, quienes podrán tomar clases y entrenar diferentes disciplinas deportivas en escuelas especializadas de Cuenca. Padres de familia y deportistas expresaron su satisfacción. Hemos tratado de trabajar juntos para salir con este proyecto. La idea fue, al inicio, tratar de ayudar a 24 chicos para tratar de llevarles a que aprendan y desarrollen la parte deportiva dentro de las mejores academias y clubs de Cuenca. Y hoy en día se vuelve realidad ese pequeño sueño, así que seguiremos trabajando para mejorar las cosas. El siguiente año trataremos de tener muchas más opciones. Sabe que para nosotros es muy motivador que una persona joven aún que impulse, que motive, para que incentive, en este caso, para que los jóvenes puedan
salir en adelante en lo que es la sección deportiva. Una iniciativa demasiado buena que inculta a los niños al deporte y tienen un motivo más para superarse también en los estudios, ya que gracias a sus rendimientos escolares han podido obtener estas becas, y esperemos que pongan todo de su parte para que logren ser, Dios mediante, unos grandes deportistas del Cantón Girón. Y más que todo para los chicos, porque es un incentivo, un estímulo que necesitamos aquí los estudiantes, los niños de aquí de Girón, y pues estoy tratando de salir con esta herramienta para alejarles de malos pasos. Entonces, si podemos la sociedad unirnos a crear mejores herramientas, nuevas herramientas que les aleje a nuestros niños de malos pasos, qué mejor. No tiene ningún costo, las matrículas y inscripciones están totalmente cubiertas. Que estamos buscando que mucha gente se sume a esta idea, a este proyecto, porque no lo podemos hacer solo. Y si es que más gente quiere colaborar, ya sea de forma económica. Conversó con nosotros de este gran proyecto, de esta gran innovación que están queriendo hacer. Se trata de incentivar a chicos, dar unas becas a los pequeños para que puedan hacer deporte, para que puedan ir incorporarse en este desarrollo de talentos, que ellos lo llaman así, entonces descubriendo talentos. Entonces para nosotros es importante seguirlo haciendo, ¿no? Ese fue a la final nuestra labor desde que iniciamos la escuela de natación. Tener pequeños, desarrollar esos talentos de pequeños y que ellos puedan ser esos futuros campeones de nuestra provincia, de nuestro Ecuador. Entonces, a la final, con nosotros, con mucho agrado, dando estas becas, otorgando a estos chicos para que puedan perseguir esos sueños, para que se puedan desarrollar esos talentos que ellos tienen y por qué no tener unos futuros campeones de esta ciudad. Ciertas academias, por ejemplo, el Deportivo Cuenca, la Academia del Deportivo Cuenca de Fútbol, es un mes de colonia vacacional. En cambio, Hermanos de Enrique Salgado es alrededor de un mes y medio, entonces depende de la academia. Pero para nosotros más que todo es incentivar, seguir con esta labor, que no sea, como decían, el primer, pues, solamente la única vez que lo hagamos, sino que sean año tras año y poder seguir masificando el deporte en la ciudad, seguir masificando el deporte en la provincia y seguir masificando el deporte en el Ecuador. Y desde hoy ya los 24 niños, las 24 niñas están ya acudiendo a clases en la ciudad de Cuenca, en las diferentes academias de deportes. Felicitaciones a Jason y deseamos éxitos a los niños que encuentren a lo mejor el deporte que les gusta y saquen adelante la cara por nuestro cantón en la disciplina. Hacemos una pausa y ya regresamos. ¿Tiene problemas en su vista, deficiencia visual u otros problemas que no le permiten ver la vida con claridad? Tranquilo, no se preocupe más y deje su salud visual en nuestras manos, en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como perigium y carnazas, enrojecimiento ocular y cataratas. Además, cambios de lunas, reparación de gafas y armazones, lentes correctivos y de protección. Todo esto con garantía. Emitimos también certificados visuales para licencias de conducción y escuela. Le esperamos. Somos Óptica Control Visión. Prevención para su visión. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras.
se construye la nueva minería. Con un lleno total se desarrolló en la noche del 29 de junio en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez el evento artístico-cultural Reviviendo la Historia Musical de Girón, organizado por la agrupación Leoquina Cultural, en el que se rindió tributo a artistas, autores y compositores gironenses. Siete artistas de distintos géneros, entre solistas, dúos y grupos, interpretaron dos temas musicales, cada uno acompañados de la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. La velada de gala musical fue el resultado de un largo tiempo de organización que dio inicio en el mes de enero con la solicitud de la presentación o de la presencia de los músicos cuencanos acompañando a los artistas gironenses. La Orquesta de Cámara adscrita a la Sinfónica es regentada por el Estado, por ello su participación es gratuita. Sin embargo, por tratarse de una propuesta de fusión con artistas locales interpretando cada uno su música, fue necesario contratar los servicios de un profesional arreglista de música que escriba todos los temas y elabore las partituras de cada canción y para cada uno de los instrumentos musicales utilizados. Fueron los auspicios que lograron solventar las erogaciones económicas. El GAD Municipal de Girón, que fue el principal auspiciante, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, Farmacia Sebastián y Comercial Ordóñez del señor Bolívar Ordóñez. Además, se contó con la colaboración de otras entidades y personas que contribuyeron al éxito de este programa, como el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón, Eventos y Exclusividades de la señora Magali Vallejo, también Mauricios Producciones y un sinnúmero de personas que se sumaron a esta propuesta y a esta idea, como también a los artistas que participaron y vinieron gratuitamente. El acto cultural estuvo a nivel de las grandes ciudades y ha sido reconocido por la propia Sinfónica en sus redes sociales. A nombre de la agrupación Leoquina Cultural, queremos agradecer a todas las personas, artistas, instituciones, que hicieron posible que este evento único se haya podido desarrollar exitosamente aquí en nuestro cantón y que fue también uno de los principales atractivos de las festividades de cantonización de Girón, que la semana pasada se conmemoraron los 194 años. Reiteramos el agradecimiento a todos por su apoyo. Desde Gerencia de Visión al Sur, Girón TV, Chabelo TV, nos comunican que se están cumpliendo los cortes de servicio de televisión por cable a quienes adeudan por más de 2 meses. Se hace un llamado a los abonados cancelar a tiempo sus cuentas y evitar inconvenientes. Además, nos indican que el costo de reinstalación es de $3, valor que no es ningún beneficio para la empresa, sino tan solo se cobra el costo de flete de vehículo en el que se va a realizar el corte y luego a reinstalar. Se pide la comprensión de los ciudadanos para evitar estos inconvenientes. Se ruega encarecidamente cancelar sus deudas a tiempo. Este lunes se cumplió el 7º lunes cívico que organiza el GAD Girón cada primer lunes del mes. Les tenemos un informe. Un placer gigante el poder formar parte de esta mesa directiva y brindarle todo el apoyo del Gobierno Nacional hacia su persona. Por todo esto, bienvenidos y muchas gracias. El 3 de julio se conmemora un aniversario más de la entrada en vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia. El Código de la Niñez y Adolescencia, ley número 100, publicada en el registro 737 del 3 de enero del 2003 y vigente desde el 3 de julio de ese mismo año, es la finalización de un largo proceso de discusión, redacción y debate legislativo que inició cuando la reforma legislativa de 1992 demostró su inadecuación con los principios y entendidos de la Convención sobre los Derechos del Niño. En este mes también tenemos la batalla de Ibarra, que aconteció el 17 de julio de 1823.
en este mes de julio también trae consigo el Día del Ecuatoriano Ausente, que se celebra en homenaje a los connacionales que a través de los años han migrado a otras naciones. La fecha fue fijada en diciembre de 1992 por decreto presidencial, que instituye el tercer domingo de julio de cada año. El 24 de julio se conmemora el natalicio de una de las personas más importantes en la historia de nuestro país, Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco nació en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783. Fue un militar y político de la época prerrepublicana de la Capitanía General de Venezuela, fundador de la Gran Colombia y una de las figuras más destacadas de la emancipación americana frente al Imperio Español. El 25 de julio de 1941, un grupo de valientes marineros ecuatorianos, al mando del entonces teniente de fragata Rafael Morán Valverde, libró una de las batallas que se convertiría en uno de los episodios más gloriosos de nuestra historia. El combate naval de Jamelí representó la victoria del pequeño cañonero Calderón sobre el gran destructor peruano y llenó de gloria las páginas de nuestra historia. Estas fechas que hemos acabado de escuchar con toda la lucidez que lo ha transmitido, protección de los derechos, la mayor protección de los derechos, ahí falta una palabrita, sería el amor a la vida de estos inocentes, y cuando estos pequeños crezcan, el amor a quienes les brindaron toda la vida, digamos a los mayores. El libertador, su sueño de la libertad, si bien no pudo hacer esa América que Simón quiso, creo que hoy está en nuestras manos al menos hacer de nuestros pueblos y familias y comarcas libres de todo dolor o tragedia. Bueno, la entidad responsable de darnos a conocer control sanitario no nos ha emitido aún las farmacias de turno que están en la presente semana, así es que no les podríamos informar al respecto. Lo que sí, la farmacia de atención permanente en Lentag, que es farmacia Enis, tiene turno permanente la farmacia. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos hasta el próximo día lunes. Esperamos que hayan tenido un buen inicio de semana y que continúe por los próximos días. Buenas noches. ¿Tiene problemas en su vista, deficiencia visual u otros problemas que no le permiten ver la vida con claridad? Tranquilo, no se preocupe más y deje su salud visual en nuestras manos, en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como perigium y carnazas, enrojecimiento ocular y cataratas. Además, cambios de lunas, reparación de gafas y armazones, lentes correctivos y de protección. Todo esto con garantía. Emitimos también certificados visuales para licencias de conducción y escuela. Le esperamos. Somos Óptica Control Visión. Prevención para su visión.